Aunque el Formostan es el primer pony car de la historia, siempre ha contado con un duro rival que en muchas ocasiones incluso lo ha superado. Este se conoce como el Chevrolet Camaro. En esta ocasión te traigo los 5 mejores Camaro de la historia. Sin más que añadir, comencemos. Número 5. Chevrolet Camaro de 1967. Es imposible hablar del Camaro sin mencionar el primer modelo de la primera generación. Este vio la luz en el año 1966, pero se vendió como modelo de 1967 desde septiembre, compartiendo muchos de los componentes del chasis con el Chevrolet Nova. Dependiendo de la versión, el Camaro estuvo disponible con motores V8 y 6 en línea, de entre 3.8 y 6.5 litros de capacidad. Número 4. Chevrolet Camaro SS Z28 del 2002. A comienzos del siglo XXI, el Camaro era un producto antiguo y aparentemente irrelevante y arcaico. Chevy celebró el 35 aniversario del Camaro con un paquete gráfico especial en el coupé y convertible Z28 SS. El motor vino con una potencia máxima de 330 caballos de fuerza en 5200 revoluciones por minuto y un par máximo de 475 Nm en 4000 revoluciones por minuto. El sistema de frenado delantero utiliza frenos de discos ventilados. Las ruedas traseras están equipadas con frenos de discos ventilados y sistema antibloqueo de ruedas. Número 3. Chevrolet Genco Camaro de 1968. Este puede ser considerado el primer Camaro modificado por Chevrolet. Esta versión fue creada por Genco, y aunque el primero se creó un año antes, en 1968 perfeccionó esa fórmula para traer un impresionante pony car con un motor V8 L72-427 de 7 litros, el cual contaba con 450 caballos de potencia. Se asociaba a una caja de cambios Monzi de 4 velocidades y ofrecía un marcador que llegaba hasta los 230 km por hora, así como una serie de ajustes en la suspensión, la dirección y los frenos. Número 2. Chevrolet Camaro Z28 Nürburgring 2013. De la tercera a la quinta generación, Chevrolet quería demostrar que su pony car era capaz de hacer un buen papel en el circuito más famoso del mundo. Para ello, crearon el Camaro Z28 Nürburgring con un splitter delantero, un alerón trasero, neumáticos de alto rendimiento, unas espectaculares llantas que luego se llevarían a una variante de producción del Z28, un diferencial de deslizamiento limitado y diferentes ajustes en la suspensión. Cuando cruzó la línea de meta, el Camaro había establecido un tiempo de vuelta de 7 minutos y 37.47 segundos, toda una hazaña si tenemos en cuenta que el récord de un auto de producción ese año fue establecido por un Porsche 918 Spyder en 6 minutos y 57 segundos. Número 1. Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Este modelo apareció en el año 2017 y se mantiene hoy en día. Es una versión aerodinámicamente mejorada, con un splitter, un difusor y, entre otros complementos, un alerón prominente que además es totalmente accesible para cualquiera que quiera convertir su ZL1 a las especificaciones 1LE. Bajo el capó se encuentra el motor más potente jamás montado en un Camaro de producción. Se trata del conocido LT4 V8 de 6.2 litros sobrealimentado, el cual cuenta con 659 caballos de potencia, que también le da vida al Corvette Z06. Y no contento con ello, Chevrolet decidió probar suerte de nuevo en Nürburgring con un increíble tiempo de 7 minutos y 16.04 segundos. Eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y sígueme en mis demás redes sociales. Hasta la próxima.